Hola, bendiciones. Qué lindo tener estos minutos juntos en este devocional especial de Navidad. ¿Sabe qué? Para cada persona la Navidad es algo diferente. Y para la Virgen María fue algo muy especial porque ella fue la protagonista, fue la mamá en ese lugar. Pero es interesante saber lo que había en el corazón de ella, porque lo que ella vivió es una experiencia muy alineada que puede servirnos como una muestra de lo que es la experiencia de aceptar a Cristo en el corazón. Así como a María se le avisó que ella iba a tener adentro de ella, gestándose a Dios mismo en la persona de Cristo, asimismo, cuando alguien está predicando el Evangelio de Cristo, le está anunciando que Dios puede venir y entrar y hacer morada adentro. Ella está haciendo sus cosas cotidianas y aparece el arcángel Gabriel, dice la palabra. Y se encuentra con ella y le dice: salve muy favorecida, bendita eres tú entre todas las mujeres. Y ella se sorprendió y dijo: ¿qué clase de salutación es esta? Lo que pasa es que ella no sabía que es bendita la persona que tiene a Dios en ella. Seguramente Dios encontró miles de características extraordinarias en esa joven virgen para poder elegirla como la que iba a hacer nacer a Jesús como ser humano en la tierra. Entonces, ella pregunta: ¿qué salutación sería esa? Quiero decirle algo, cuando alguien va a recibir a Cristo, es alguien elegido, es alguien bendito de Dios y se convierte en una persona muy favorecida. Y entonces, él le dice que va a concebir, va a dar a luz un hijo, vas a traer la Navidad a la tierra. Y entonces, ella pregunta: ¿cómo eso es posible si yo todavía no estoy casada, solo estoy comprometida? Y él le dice: lo que pasa es que la gloria de Dios vendrá sobre ti. El poder de Dios te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sabe? Las personas cuando oyen que pueden tener a Dios adentro de ellos y se ven como personas incompletas, imperfectas, con un pasado que a veces los carga demasiado, dicen: ¿cómo puede ser que solo por la fe, solo por creer el mensaje que estoy recibiendo de alguien enviado de Dios, eso pueda suceder en mí? Y el Señor te dice: eso es sobrenatural, es el poder de Dios que viene, el mismo que estuvo sobre María, porque fue el Espíritu de Dios el que estuvo sobre María, es el mismo que viene sobre aquellos que aceptan a Jesús. Y les dijo que el poder de Dios vendrá y Dios lo transformará. Dicho en resumido, le dijo: es sobrenatural. Entonces, cuando usted escucha el mensaje de Dios, el mensaje de aceptar a Cristo, no es para prender velitas o árboles de Navidad y las lucecitas y sacar un pan dulce. Hágalo y disfrute. A mí me encanta hacer eso con mi familia. Pero lo que Dios dice es: recíbalo en su corazón. Tenga la vida de Dios adentro suyo, como María tuvo el privilegio de tener al Hijo de Dios adentro de ella. Y entonces vas a ver cómo la gloria de Dios comienza a manifestarse. Pero lo importante de ese momento de ella fue la respuesta. La respuesta de ella resumida fue un sí, creo que se haga así, que así sea. Porque ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. La fe de ella activó que eso siga adelante. Cuando usted recibe el mensaje de Cristo y dice: sí, creo, quiero que perdones mis pecados, quiero recibirte adentro mío, quiero la vida de Dios en todo mi ser. Entonces, en ese momento, sucede lo sobrenatural. Tu respuesta es la clave. En esta Navidad, tu enfoque no debe ser únicamente qué comes, dónde vas a estar, qué ropa te vas a poner, a quién invitas y a quién no, a quién querés ver y a quién no. En esta Navidad, la clave es: yo quiero la vida que Cristo vino a traer, la quiero adentro mío. Lo que Él vino a hacer en esa Navidad es traer la vida. Y la palabra dice, Jesús dijo: el que tiene el Hijo, tiene la vida. Entonces, tu Navidad será distinta. Simplemente decirle a Jesús:
Yo quiero la vida. Decirle con tu boca. Es una oración cuando le hablas a Él. Quiero la vida dentro mío. Quiero el perdón de mis pecados. Quiero ser un hijo de Dios. Así como le dijo a María, tu hijo será llamado hijo de Dios. Dios te dice, vos serás llamado hijo de Dios si la vida de Dios viene a tu vida. Te bendigo. Nos encontramos en el próximo devocional.